referimos al profesor Félix Dante Darío Salazar García, esta noche poder dar inicio también a la ceremonia ya de los niños ingresantes, así que promoción 2023, unidos por una esperanza. A ver si ya tenemos la relación. Hola. Bueno, estamos listos ya. Muy bien, profesor. Señoras y señores, reiterándole nuestra cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, vamos a iniciar la ceremonia de presentación, el ingreso de los niños y las niñas que este año 2023 egresan de estas aulas nivel primario, promoción 2023, unidos por una esperanza. Vamos a recibir ya en sus momentos al primer alumno egresante, Eliu Eric Briceño Sánchez. Viene acompañado el día de hoy ya de su mamita, que tiene edad 13 años. Su mejor amigo es Juan Martín, persona que más admira a su papito Pascual. El área que más le gusta es la comunicación y personal social. Su plato favorito es la carapulcra. Su artista favorito, Jackie Chan. Su hobby, estudiar y escuchar música. Las palmas fuertes, señoras y señores, para el primer niño egresante, Eliu Eric Briceño Sánchez. Así, vamos a continuar. A ver si nos permite, por favor. Muy bien, vamos a tener el honor ya de recibir a la alumna Danixa Analí Carvajal Andrés. Así que en estos momentos va a ser su ingreso. Voy a pedirle a los familiares que nos acompañen en la mesa, que la tenemos aquí frente, para poder recibir ya a la alumna Danixa Analí Carvajal Andrés. Acompaña a su señor padre, edad 12 años, su mejor amiga es Daniela. Personal que más admira es a su señor padre, el área que más le gusta es comunicación. La palma fuerte, señoras y señores, para la alumna Danixa Analí Carvajal Andrés, que nos acompaña esta noche. Así es, su plato favorito es el arroz con pollo. Su artista favorito, Billy Ennis. Su hobby es dibujar y practicar el voleibol. En el futuro ella quiere ser una policía, integrante de la institución de la Policía Nacional del Perú. Así, felicitarla, ¿no? Al lado de su padre, don Nerio Carvajal Huachín, y su querida madre, la señora Jovina Huachín Saritupa. Las palmas fuertes para Danixa Analí. Bueno, vamos a invitar al niño Taizú Paredes Carvajal. A ver, en estos momentos viene descendiendo ya, acompañado de su señora madre, Taizú Paredes Carvajal, edad 12 años, su mejor amigos, Gerso, Axel, Jaco y Danixa, persona que más admira a sus padres, el área que más le gusta, matemática, ciencia y tecnología. Las palmas fuertes, señoras y señores, así es, para el niño Taizú Paredes Carvajal. Su plato favorito son los tallarines rojos. Su artista favorito dice Maná. Su hobby, leer libros. En el futuro quiere ser
un doctor y científico. La palma fuerte es realmente, así es, para Taizú Paredes Carvajal. A ver si nos permite el profesor, a ver si se acerca el profesor un instante. Vamos a continuar para recibir al alumno Axel Uriel Sánchez Farfán. En su momento viene acompañado de su señora madre, la señora Juana Farfán Aiquipa. Uriel Sánchez Farfán, edad 12 años, su mejor amigo, Jaco y Taizú, persona que más admira a sus padres. La palma fuerte, señoras y señores. Mi acompañada su señora madre, la señora Juana Farfán Aiquipa, nos acompaña esta noche. Así es. El área que más le gusta, dice, matemáticas. Admira a sus padres y a Dios. Su artista favorito, Eddie Herrera. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. Su hobby es el fútbol. Así es, el hobby popular es el fútbol. Así es. En el futuro ha escogido, bueno, él quiere ser un gran profesional, dice. Así es. Al lado de sus padres, don José Luis Sánchez Carvajal y doña Juana Farfán Aiquipa. Nuevamente la palabra para Axel Uriel Sánchez Farfán. Atención, vamos a recibir a la alumna Daniela Xiomara Paredes Guamaní. A ver, en estos momentos viene acompañado su señor padre, don Edilberto Marino Paredes Torres. Esta noche la acompaña su señora madre, la señora Eloisa Eliana Guamaní Maldonado. La palma fuerte es, así es, la palma fuerte, señoras y señores. Edad 12 años. Su mejor amigo es Danixa Carvajal. Personal que más admira son a sus padres. Por acá me dice su macotita, su perrito Laika. El área que más le gusta, comunicación y matemáticas. Así que su plato favorito es el arroz chaufa. Su artista favorito es Camilo. Su hobby es jugar vóley y dibujar. En el futuro quiere ser una futura veterinaria. Así que las palmas fuertes para la alumna Daniela Xiomara. En este momento ya viene descendiendo de las escalinatas el alumno Mark Johan. A ver, en este momento vamos a invitar a Mark Johan, edad 12 años. Su mejor amigo es Gerson. Persona que más admira es a su señora madre, que la acompaña esta noche. El área que más le gusta, matemáticas. Su plato favorito es el arroz con pollo. Artista favorito, al popular Cancerbero. Las palmas fuertes, señoras y señores, para Mark Johan, que nos acompaña esta noche. Su hobby es pintar y jugar fútbol. El futuro que quiere ser es un futuro abogado. Si no, vamos a, seguidamente vamos a recibir a la luna Cielo Yorley Guaripaucar Zairi Tupac. Edad
15 años. Su mejor amigo o amiga es Aimé. Ah, ok. Persona que más admira es a su señora madre. El área que más le gusta, comunicación. Su plato favorito es la carapulcra. Su hobby es jugar fútbol. ¿Ah? Y en el futuro quiere ser una gran profesional en la medicina. Quiere ser una futura enfermera. Así que vamos a recibirla con las palmas fuertes. Su padre, don Rolando Guaripaucar Guamancurí, y la señora Marlene Saritupa Bellido, que en estos momentos se encuentra presente. También las palmas fuertes, así es, para Cielo Yorley Guaripaucar Saritupa. Vaya esta noche. Se viene ubicando un semicírculo ahí. Continuamos, amigos. Invitamos ya a la alumna Belén Nayeli Inca Araujo. Acompañado de don su señor padre, don Isaías Inca Lozano. En sus momentos, la alumna Belén Nayeli Inca Araujo acompaña. En sus momentos, bien acompañados, su señora madre también nos acompaña esta noche, doña Lisset Karim Araujo Saritupa. Edad 12 años, su mejor amiga es Yasuri y Mariana. Personal que más admira, papá y mamá. El área que más le gusta, comunicación. Su plato favorito es la beterraga. El artista favorito, Bad Bunny. La palma fuerte, señoras y señores. Su hobby es mirar televisión. De futuro quiere ser la carrera, es una carrera muy bonita, carrera de derecho, ser una futura abogada. Palmas fuertes para la alumna Belén Nayeli. Atención, vamos a invitar ya al alumno Cristian Vega Hernández. Cristian Vega Hernández, edad 14 años. Su mejor amigo es Axel. Persona que más admira a sus padres. El área de comunicación es el área que más le gusta. Su plato favorito es el arroz chaufa. Su hobby es jugar fútbol. En el futuro quiere ser gran profesional. Escogió la carrera de veterinaria. La palma fuerte es para Cristian Vega Hernández. Acompaña a su señora madre esta noche. Esa palma, señoras y señores. Vamos a invitar ya, así es, a la alumna Yasuri Yuriko Oceda Solís. Yasuri Yuriko Oceda Solís, edad 12 años. Su mejor amiga es Cielo Belén. Persona que más admira a sus padres. El área que más le gusta son las matemáticas. Su plato favorito es el ceviche. Su artista favorito ha nombrado a Shakira. Su hobby es jugar fútbol. En el futuro quiere ser
y pertenecer a la institución de la Policía Nacional del Perú. Una buena policía, así es. Las palmas fuertes para Yasuri Yuriko Oceda Solís, su padre Luis Alberto Oceda Rojas y doña Cecilia Beatriz Solís Valbuena. Muy bien, señor. Hacemos un semicírculo. Hay los niños por acá, por favor acérquese. Un semicírculo. Invitamos a los papitos y a la mamita, por favor, de tomar asiento. Por favor, se acompañan en su mesa. Los niños se ubican aquí. Un semicírculo, los niños, por favor. Ahí, animal, ahí, un semicírculo, por favor. Así. Ubíquense así como le indica el profesor. Ahí, es que no puede estar levantando. Dale instrucciones ahí. Señoras y señores. Vamos a continuar ya. Para recibir. Un poquito más. Con las palmas fuertes. Al señor director del plantel, a la persona del profesor Félix Tante Darío Salazar García, que va en este momento a hacernos la palabra, dando la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes presentes. ¡Las palmas! Buenas noches, integrantes de la promoción Unidos por una Esperanza. Buenas noches, padres de familia, público presente. Para mí es un gran honor poder estar hoy día celebrando la culminación de esta etapa del nivel primario como le corresponde a los estudiantes del sexto grado. Felicitar a los padres de familia porque el hecho de estar presentes en una fiesta de promoción indica que ustedes, padres de familia, han asumido ese compromiso, esa responsabilidad de apoyar a sus hijos, llegar a efectuar una fiesta y sobre todo llegar al buen término de que ellos hayan culminado el nivel primario. Sabemos que el camino aún está iniciando, les queda el nivel secundario y les queda estudios superiores, que yo estoy seguro que ellos lo van a lograr, porque es importantísimo, señores padres de familia, madres de familia, el apoyo de ustedes. Es muy, muy importante, más incluso de lo que ustedes creen. Los estudiantes requieren saber que el padre los quiere, que el padre los apoya, que el padre está siempre con ellos en las buenas y en las malas. Y el padre tiene que saber y conocer que sus hijos tienen diferentes niveles de aprender, diferentes estilos de aprendizaje. Tienen que saber que ellos tienen una personalidad, que tienen un carácter, y que cada uno de ellos son especiales, y que cada uno de ellos es un mundo bueno, un mundo lleno de valores, lleno de virtudes, y sobre todo que tiene muchísimo más por desarrollar. Ustedes, padres de familia, sigan inculcando esos valores de la responsabilidad, del respeto, del trabajo, que acá en la institución educativa, los docentes, toda la plana docente, los va a formar para la vida, los va a formar en el desarrollo académico, para que ellos tengan esa base de conocimientos y puedan desenvolverse en la vida y sean muy buenos ciudadanos. Pero para que sean buenos ciudadanos, más allá del conocimiento, mucho tiene que ver el modelo de ustedes, padres de familia. Recordemos que los estudiantes, muchos de ellos son el reflejo de lo que son los padres, imitan a los padres. Entonces, es una gran responsabilidad de ustedes, padres, dar ese buen ejemplo. Y hoy día lo están dando porque, como le digo, al estar ellos acá presentes, es que ustedes
están con ellos, es que ustedes los han apoyado. Y eso es muy valioso. A ustedes, integrantes de la promoción Unidos por una Esperanza, continúen estudiando más. Sabemos que el tiempo pasa y ustedes van a ir pasando de grado en grado, de grado en grado. Pero lo más importante de pasar de grado en grado es que ustedes vayan sintiendo que están aprendiendo cada día más. Y que vayan sintiendo que están aprendiendo cada día más porque ustedes se están esforzando para ello. Si ustedes sienten que no han aprendido mucho en un año, es porque no se están esforzando mucho. Entonces tienen ustedes que ser más responsables, perseverantes hasta llegar al éxito. Porque ya ustedes al entrar al nivel secundaria van a tener ya no un profesor o dos con educación física. Ellos, como ustedes saben, padres de familia, ahora van a tener 10 docentes. Y cada docente tiene una forma de enseñar. Cada docente tiene una metodología, una forma de evaluar. Y ustedes por eso tienen que esforzarse más y tienen que ser más perseverantes. Nuevamente felicito a los padres de familia, felicito de todos los padres de familia. Siempre hay padres que le ponen más esmero, le ponen más trabajo para que esta promoción sea una realidad. Felicito a aquellos padres, madres que se han esforzado muchísimo más para que hoy día estemos acá. Y una felicitación especial al profesor de sexto grado, que es el profesor Muñante, Carlos Muñante Pérez, por haber contribuido en formar a los niños académicamente, formarlos también en valores, porque los docentes también somos ejemplo para ellos. También, y en lo que es el esfuerzo de que nuestra institución educativa Héctor Francisco Cortés Cabrera siempre se celebren las promociones. Ya el profesor Muñante el año pasado también celebró la promoción, igual que está pasando en secundaria. Eso significa, señores madres y padres de familia, que la población de Guarangomocho y sus anexos se están identificando con la institución y sobre todo están apoyando a sus hijos, y eso es lo que se quiere. Entonces, gracias profesor. Gracias a ustedes, los mejores parabienes a ustedes, Promoción Unidos por una Esperanza. Los esperamos en nuestra institución educativa para secundaria. Gracias, padres de familia, por su invitación. Muchas gracias, muchísimas gracias, señor director. Seguidamente vamos a invitar a la señora Juana Farfán Aiquipa. Ella es presidenta del comité de aula. En este momento va a hacer uso de la palabra también, agradeciendo también a todos los padres de familia, papá, mamá, por el esfuerzo que han hecho, así es, para que esta fiestecita tenga el éxito esperado. Las palmas fuertes para la señora Juanita. Muy buenas noches con el director Dante y el profesor Carlos Muñante y con todos los padres de familia y todos los niños que están presentes. Bueno, lo único que puedo decir es que primeramente agradecemos a nuestro Señor, que gracias a ellos, gracias a Él estamos acá presentes todos nosotros. Gracias a Él estamos vivos, tenemos un día más de vivir con todos con nuestros hijos. Agradezco también al profesor Carlos por estar todos estos meses con nuestros hijos, enseñándoles valores, enseñarle todas las materias, ¿no? Matemática, comunicación, religión. Agradezco todo al profesor. También agradezco al director que está presente con nosotros. Agradezco por todo, director, usted, por darnos también esa incentiva de que nuestros hijos puedan seguir estudiando en este colegio, como acá en Guarangomocho. Porque en este colegio hay profesores de secundaria y primaria que ustedes pueden seguir acá estudiando en nuestro querido colegio. No se vayan a ir de acá, niños, es buen colegio. Yo les digo a ustedes, aparte, director, le agradezco también lo que usted nos donó. Gracias a usted. Y qué más, les digo a todos los niños, ¿no? Que se esfuercen, como dijo el director,
El año 2024 ustedes van a estar en secundaria. No van a tener un solo profesor, van a tener varios profesores de cada materia. Sean el orgullo de sus padres. Sigan estudiando. Esfuércense. Sigan las metas que ustedes están atrasándose. Si ustedes quieren ser profesional, sigan adelante, estudien. No se vayan a ir a estar dando, caminando por caminos que son muy mal. Deben saber el camino del bien y camino del mal. Ya, niños, lo único que puedo decir es que agradezco a todos los padres de familia, a todos los niños y al profesor y al director que están presentes acá. Pues lo único que deseo es que los niños se diviertan bailando con todos ustedes. Y lo único que digo, gracias a todos ustedes. Muy bien, esas palabras muy emotivas a cargo de la señora Juana Farfán, Arequipa, presidenta del Comité de Aulas. Palabras que nacen de lo más profundo del corazón y en donde ella ha evocado cosas importantes para los padres, sobre todo seguir dándole el apoyo a sus hijos. Ellos van a iniciar otra etapa en la educación. ¿Cuál es? La educación secundaria, que es la base fundamental, sobre todo para el inicio de poder llegar y cristalizar sus sueños de ser grandes profesionales en un futuro no muy lejano. La palma fuerte nuevamente para la promoción 2023, unidos por una esperanza. Señoras y señores, recibimos con las palmas fuertes al profesor Carlos Muñante Pérez, quien ha sido el tutor, el gestor de que esta promoción culmine sus años académicos, nivel primario, y sobre todo ya están preparados los chicos para iniciar el primer año en el nivel secundario. La palma nuevamente para el profesor Carlos Muñante Pérez. Muy buenas noches con todos presentes, señor director, señores padres de familia, queridos alumnos, mis palabras para ustedes. Este año he tenido una meta, pues, de poder así cumplir, que ustedes mejoren cada día más. Hoy me despido de ustedes, ¿no? Con esa extrañadez que siempre tengo. Lo voy a extrañar mucho, pero siempre ustedes son un buen grupo que pueden salir adelante, unidos por una esperanza. Esa esperanza que no quede aquí. Esa esperanza que sigue adelante. Yo estoy muy seguro que si ustedes se esfuerzan, pueden lograr mucho lo que ustedes se proponen. Espero que ustedes, de aquí a unos 5 o 10 años, lo vean nuevamente, porque el mundo es chico. Los voy a encontrar nuevamente, o ustedes se van a encontrar conmigo. Y espero que ustedes me digan, pues, profesor, he logrado una meta que yo estuve trazado y espero que ustedes lo cumplen, porque ustedes tienen un sueño y ese sueño lo van a cumplir. Yo como profesor voy a seguir el camino de enseñanza por sacar buenos alumnos, sea donde esté. Esta es mi tercera institución educativa, mi casa de estudios, en la cual siempre trato de dar lo mejor a los padres de familia. Pedirles que este apoyo que siempre dan a sus hijos no quede aquí. Siempre ese apoyo permanente, muy importante. Siempre he dicho un inicio, el trabajo conjuntamente con ustedes, alumnos y maestros, es la clave para poder hacer que sus hijos tengan éxitos. Espero que sigan así, porque el nivel, este nivel que ustedes culminan, no termina aquí. Y no termina en el nivel secundario. Van a seguir cuando ustedes logren el objetivo que ustedes quieren trazarse. He escuchado las propuestas de que ustedes que quieren lograr. Muy bien, ahora queda de ustedes la meta que ustedes quieran cumplir, ser pues perseverantes, ser bastante responsables en lo que ustedes van a tener de aquí en adelante. Gracias a cada uno de ustedes por haberme permitido, porque ustedes han sido mis hijos para mí. Y yo, como un segundo padre,
siempre hemos tenido esa confianza, ese respeto, ¿no? En la cual no hemos estado para todos. Hemos tenido tiempo para poder aprender, hemos tenido tiempo para poder conversar, hemos tenido tiempo para poder bromearnos. Y esa confianza, yo quiero que los padres tengan eso, tener mucha confianza con sus hijos. Eso es la base para que ellos también puedan salir adelante. Agradezco a cada uno de ustedes y felicito al comité de aula, a los padres de familia que han hecho ese esfuerzo por hacer cumplir ese sueño que todo niño o niña tiene o quiere tener. Esta promoción, Unidos por una Esperanza, siempre lo voy a llevar en el recuerdo. Gracias a cada uno de ustedes, chicos, ¿no? Y espero que ustedes sigan adelante, que esto no quede aquí. Muchas gracias. Gracias a usted, señor profesor Carlos Muñante Pérez. Una palabra muy bonita para sus hijos, que hoy se despide estas aulas a nivel primario. Y seguidamente vamos a tener la entrega de los recuerdos. A ver, si nos permite la señora presidenta, por favor, los recuerdos a los alumnos. A ver, Paredes, ¿no? Él es el brigadier, ¿no? Brigadier Taizú. Ah, ok. Taizú Paredes, así es. Las palmas fuertes. A ver, se acerca Taizú. Allá dale el micro, allá. Que se acerque. Taizú, por favor, invitamos. Muchas gracias. Sí. La verdad prohibida. Buenas noches, señor director Felipe Darío Salazar García, profesor Carlos Muñante, señores padres de familia, amigos de la promoción Unidos por una Esperanza. Quien les habla es el alumno Taizú Paredes Carvajal. Primeramente, agradecer a Dios por permitirnos estar aquí y también darle gracias a nuestros padres y profesor por todo su apoyo. Sin ellos no hubiéramos logrado llegar hasta aquí. Hoy es un día tan especial para todos nosotros, que es nuestra fiesta de promoción. Estamos terminando otra nueva etapa de nuestras vidas, que es la primaria. Durante todos estos años hemos formado una bonita amistad, hemos estudiado juntos, hemos realizado trabajos en grupo, momentos de alegría, momentos de tristeza, cuántas anécdotas. También cuando esperamos la hora del club para jugar, cuántos recuerdos inolvidables con nuestros profesores que quedarán en nosotros, momentos que hemos compartido durante todos estos años. Empieza para nosotros un nuevo recorrido que era secundaria. Vivimos nuevas experiencias y sobre todo, amigos, debemos echarle ganas del estudio. Todo está en nosotros. Si nos proponemos, lo lograremos. Muchas gracias a todos ustedes por ofrecernos este día tan especial e inolvidable que quedará marcada en nuestras vidas. Y también quiero agradecer a dos personas importantes que son para mí, a mi abuelito, a mi camana, mi abuelito Papito Pancho. Sé que no está presente mi abuelito Papito Pancho, pero le doy gracias por brindarme todo su cariño, su protección y sus consejos. Y nunca olvidaré sus lindas palabras, que siempre me decía más tacha, estudien. Y sé que no está presente aquí, pero estará presente en mi corazón. Gracias. Muy bien, te felicito, niño. La verdad, una despedida y con esas palabras tan profundas que nos ha llenado, la verdad, y nos llega a nuestros corazones. Un niño, para mí, profesor Muñante, profesor, señor director Darío, un excelente niño preparado para el futuro. Son palabras que verdaderamente, si pensamos de que un joven con un talento, ¿no? Y que con estas palabras, en representación de sus queridos compañeros, ha demostrado de que en esta institución educativa Héctor Francisco Cortés Cabrera hay niños genios, hay niños talentos. Y como decía la señora presidenta, sigan estudiando, porque sé que en esta institución no solamente decirles
porque yo sí soy barranquino, así es, egresado del Colegio Nacional Sebastián Barranca, mis hijos también profesionales ahora, en Sebastián Barranca, y tengo el orgullo, pero ustedes aquí, como los hijos predilectos de este centro poblado de Guarango Macho, les deseo la mayor felicidad, los mejores éxitos, y sigan estudiando en esta institución. ¿Por qué? Porque me llega un recuerdo grande de que hace ya 2 años para 3 años quien fuera director de este plantel, me refiero a Humberto Diestro Hernández, mi compañero de estudio promoción 1971 del Colegio Nacional Sebastián Barranca, donde tuvimos la oportunidad de estar esos años de vivencia en nuestra educación. Él ya está en el cielo y desde el cielo derrama muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes y toda esta linda gente de este centro poblado de Guarango Macho. Para él, un saludo, un abrazo desde el cielo y las palmas fuertes, señoras y señores, porque lo recuerdo a un gran amigo como fue mi compañero Humberto Diestro Hernández. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, continuamos ya con la entrega de los recuerdos, señora Bonita.